La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Activa la radio... Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre... La actualidad de este miércoles, día 5 de junio, la vamos a analizar con Cristina Monge. Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Elena Pisonero. Hola Elena, bienvenida. Hola José Luis. Y también está Víctor Lapuente. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, José Luis. Bueno, no sé qué temperatura tienes allí en, en, en el norte. ¿eh? Danos pues el estamos vivir, teniendo Vito. una primavera, principios de verano muy muy, muy buena, eh, alrededor de 20-25 grados. Eh. bueno Muy bien, no está, hoy llueve por bien. eso, pero bueno, también bueno, es bueno que llueva. 20-25 grados en Suecia, aquí en España ya nos decía Carbó que hoy empiezan los tres días de la canícula con temperaturas que van a rozar los 40 grados. En fin, y lo político que está en la temperatura en que saben que está, en el punto, en el que lo dejamos ayer con la decisión del juez que conocimos a mediodía, la decisión del juez de citar a declarar como investigada a Begoña Gómez el mes que viene, aunque lo comunica a pocos días de las elecciones europeas, y también esa carta de respuesta que dio ayer por la tarde el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Son los dos principales puntos para orientar el debate político, por eso voy a volver a saludar a Pedro Jiménez. Hola Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y al jefe de Nacional de la SER, que es Guillermo Lerma, Guille, ¿qué tal? Hola de nuevo Sastre, para que ubiquemos aquí, ahora para en la mesa del análisis, cuáles son los elementos clave de la decisión judicial. Empiezo por ahí, Pedro, aunque ya a las ocho eh, explicábamos cuáles son las principales referencias, pero primero lo más llamativo es el momento en que conocemos la decisión del juez. Sí, el juez dice que lo hace para agilizar la investigación, pero no tiene en cuenta los elementos que ya tiene encima de la mesa para tomar esta decisión. El juez Peinado sortea el informe de la UCO, que sostiene que no hay delito y que la denuncia de manos limpias se basa en bulos. Dice Juan Carlos Peinado que era un informe preliminar, cuando solo existía la denuncia inicial, pero esta prudencia de la que hace ahora Gala no la tuvo para llamar investigada a Begoña Gómez desde el primer momento. Además, Sastre responsabiliza al fiscal y al abogado de Gómez de este movimiento. Dice el juez que la fiscalía con una diligencia inusitada, con una celeridad escasamente frecuente, por no decir nunca conocida, recurría a la apertura de la investigación y la audiencia le recuerda que apreció indicios de delito. Lo que oía al juez aquí es el revolcón de la sala que le conminó a no realizar investigaciones prospectivas y que tumbó dos de las tres patas de la denuncia, además de afearle que declarara secreta la causa cuando no había ningún motivo para hacerlo. Y al abogado, Antonio Camacho, le responsabiliza de dilatar la causa por haber tenido que aplazar las declaraciones de esta semana porque le coincidía con un juicio que tenía señalado con anterioridad. No ha podido mandar a un sustituto, le dice, y para agilizar la causa volvemos al principio y sin necesidad de escuchar a estos testigos previstos para esta semana que se aplazan al domingo 16 de junio, que son los testigos clave del caso, los adjudicatarios y el empresario que recibió esos dos contratos que se investigan, cita a declarar a Begoña Gómez el 5 de julio. Estos son, por tanto, los elementos clave de esta decisión judicial que conocimos en campaña. La citación como investigada de Begoña Gómez, que será el mes que viene, sin, por tanto, haber tomado declaración a los testigos a los que cita un domingo, sin tener en cuenta el informe de la UCO, que considera que es preliminar, en una denuncia que él toma en consideración, hecha a partir de recortes, a pesar de que la jurisprudencia del Supremo lo desaconseja, después de la limitación de la audiencia de Madrid, que avala la investigación, aunque la cota, de un juez que se saltó su propio secreto de sumario. Estos son los elementos. Que nos llevan al punto en el que por la tarde Guille, Pedro Sánchez, envía una nueva carta en respuesta. Es verdad que carga contra Feijoya Bascal, pero en respuesta a esta decisión judicial. Sí, una carta con la que el presidente del gobierno lo que hace es apuntalar la estrategia del PSOE que busca convertir la citación de Begoña Gómez en un incentivo electoral. Lo que defiende Sánchez en esa misiva es que la decisión del juez de llamar a declarar como investigada a su mujer solo busca interferir en el resultado de las elecciones europeas del domingo y por eso pide a los ciudadanos responder en las urnas con votos a esa estrategia tras la que están, dice Sánchez, tanto Fijo como Santiago Bascal. Ayer ya la candidata Teresa Rivera desde Vigo pedía a los suyos tomarse esto como un aviso. Advertencia, que hoy mismo lo hemos vuelto a ver. Insulto, fango, mentiras, ya sabemos cuál es la campaña. Es tan burdo que da vergüenza. Así que no, nosotros vamos a defender el funcionamiento de la democracia. A nuestro presidente legítimamente elegido. El en el partido esperan que la estrategia de la derecha se convierta en un boomerang para el PP y Vox el domingo. Esto nos moviliza, insisten desde la dirección en Ferraz. Hay ministros que defienden que cuando te dan en el estómago reaccionas. Lo cierto es que para ello el gobierno ha tenido que elevar el tono contra el juez que investiga a la mujer del presidente. Si a mediodía la portavoz Pilar Alegría no quería moverse de esta insinuación. Este gobierno conoce perfectamente la separación de poderes. Y respeta, como no puede ser de otro modo, por supuesto, al Poder Judicial. Ahora bien, les traslado mi extrañeza por la casualidad de haber conocido esta información. Precisamente esta semana. Alegría no iba más allá, pero por la tarde el presidente en su carta de forma abierta sí que cargaba contra el instructor al que acusa de saltarse una regla no escrita en la práctica jurídica, que es la de no dictar resoluciones que puedan condicionar una campaña electoral. Eso no se ha respetado esta vez, insiste Sánchez en esa misiva, en la que alinea a Juan Carlos Peinado con la estrategia de Pepe Vox y las asociaciones ultraderechistas que fueron las que presentaron la denuncia contra su mujer. Guille, Pedro, vamos hablando a lo largo de la mañana. Hay novedades. Hasta En el análisis, Víctor, voy a empezar contigo por la perspectiva que puedan darte esos kilómetros geográficos eh, de distancia que te separan de, de España. Pues bueno, a mí me entristece más las reacciones de los políticos casi que las acciones de los jueces. Yo creo que las causas judiciales se archivarán, pero las pol palabras de los políticos sembrando insidias sobre la existencia de un complot judicial conservador, los unos, o el poder de la máquina del fango, los otros, desla deslizando acusaciones veladas o no tan veladas sobre los digitales en general, como si la prensa, la prensa no fuera digital, toda la prensa también es digital, ¿no? Y yo creo que confío en general en la buena fe de la gente, confío en Sánchez cuando decidió ausentarse cinco días para Reflexionar, eh, creo que hay que empatizar con quien sufre. Eh, mucha gente decía esto es una manipulación cínica que nunca pensó en dimitir, etcétera. Pero pero yo creo que hay que confiar, ¿no? Y también, eh, pues, confío en la acción de los, de los jueces. Y si nos ponemos a malas con eh, a, a tener mala fe sobre la actuación del juez, también podemos hablar sobre la mala fe de la, de la fiscalía. No creo en una cosa ni en la otra, aunque pienso, evidentemente, que los hechos judiciales no se sostienen, ¿no? Pero precisamente como no se sostienen, a mí, eh, Repetir, repito los mismos sustantivos que utilizaron ayer el ministro Marlaska y la ministra Alegría. Curiosamente los mismos dijeron que sentían extrañeza y tranquilidad. Utilizaron una pausa dramática. Extrañeza y tranquilidad. Pues lo mismo. Extrañeza porque creo que los hechos judiciales sostienen tranquilidad porque creo que no debería eh, que, que no hay nada. no Es prácticamente bueno, no sé si imposible, pero es muy difícil que se pueda en general que se pueda aprobar eh, el tráfico de influencias, pero en este caso, según el informe de de la UCO prácticamente no existe ninguna evidencia, hay indicios para seguir investigando, pero ninguna evidencia de una, de una práctica sospechosa. Y la reacción de Pedro Sánchez es comprensible, pero creo que es insuficiente yo creo que hay una paradoja en que salgan los ministros utilizando el argumentario quizás de Moncloa para defenderla o para atacar ayer eh, y, y dar la cara y no el presidente y, y yo creo que, que una cosa es pensar que el auto del juez no se sostiene, que yo pienso que no se sostiene y otra cosa es apoyar la reacción de Sánchez, yo creo que estamos pasando del presidente del plasma Rajoy, el presidente de las cartas Sánchez y estas epístolas en redes sociales yo creo que tienen una utilidad relativa el escrutinio público es con ruedas de prensa y dando explicaciones no y eso no quiere decir dar pie a los bulos y a las falsedades, ¿no? porque creo que la acusación, repito, no se sostiene lo digo yo, creo que lo dicen la mayoría de expertos jurídicos. ¿no? Cristina bueno, Víctor, es que es muy buena gente, entonces bueno. eh, piensa que todo el mundo actúa de buena fe, Víctor, y la verdad es que bueno. reconforta mucho con la vida escucharte, a sobre todo estas horas de la mañana. No, no yo en, en, en lo básico comparto bastante comparto bastante el análisis. ¿no? Efectivamente, yo creo que los hechos judiciales no, no se entienden, lo están diciendo hoy todos los expertos. Esa enumeración, esas que, que hacías ¿no? de los elementos uh -huh. extraños que hay en lo, en lo que ayer conocimos, ¿no? en esa imputación con una fecha para el 5 de julio, bueno, con todo lo que tú has relatado, creo que que son eh, elementos suficientes como para pensar que, que bueno pues que el juez está queriendo jugar, entrar en campaña ¿no? como, como dice hoy buena parte de la prensa y que está jugando allí un papel eh, bueno pues que se aleja mucho de lo que se supone que tiene que ser la justicia la separación de poderes en un estado democrático dicho lo cual eh, a mí también me preocupa la reacción esta de la política pistola en la que estamos entrando eh, no, es, no porque el contenido me parezca mejor o peor, que eso es otro tema, eh, sino porque el contenido lo dice un presidente del Gobierno. No es un cualquiera, ¿no? es, es nada menos que el presidente del Gobierno. Y sobre todo, y para mí es lo fundamental, porque tiene que tener cauces institucionales para poder decir lo mismo que dijo ayer en la carta. Uh -huh. El presidente del Gobierno puede convocar una rueda de prensa, ponerse a disposición de todos vosotros, eh, contestar a las preguntas, podría hacer una declaración institucional, puede convocar a la Ejecutiva o al Comité Federal de su partido y decir lo que dijo ayer en la carta, y por supuesto que se ha recogido por los medios, o incluso no sería ninguna tontería pensar que podría ir al Congreso de los Diputados también y contar estas cosas. ¿no? Uh -huh. Y a mí es lo que más me ha preocupado, de, aparte de los temas judiciales, que creo que son lo primero y lo que hay que poner en primera línea, pero después, para completar el análisis, necesitamos recuperar un sentido de institucionalidad uh -huh. y de respeto a los órganos de intermediación de las democracias. Uh -huh. Uno de los problemas fundamentales que tienen las democracias hoy es que nos hemos cargado todos esos órganos de intermediación. Que un presidente el gobierno prefiere escribir nuevamente en Twitter, nuevamente una carta en un folio en blanco, sin ningún tipo de membrete, sin ningún tipo de distintivo institucional, para comunicar a la ciudadanía lo que considera, en vez de acudir a esos cauces institucionales de representación. Eso me parece realmente grave, porque erosiona eh, la importancia de los partidos políticos porque acaba eh, refrendando eh, la importancia de esos hiperliderazgos de los que luego nos quejamos tanto, porque deja en segundo plano el papel de las instituciones y porque en el fondo de alguna forma como que devalúa... La importancia y la rotundidad de decir lo que él tenga que decir. Es el presidente del gobierno, no es un analista político que se sienta a las ocho y media de la mañana en el abierto del hoy por hoy y cuenta lo que cómo entiende el mundo, ¿no? sino que es un presidente del gobierno. Y por lo tanto, a mí me gustaría ver en este tipo de declaraciones que son muy graves, porque los hechos son muy graves y porque la imputación que conocimos ayer creo que tiene todos esos elementos que son muy graves, me gustaría ver un, un poquito más de institucionalidad. Sí, yo iba a enfatizar, eh, y lo iba a hacer peor que lo que lo ha hecho Cristina, el el argumento de la institucionalidad. No, me parece que es, que es muy irrelevante, ¿no? porque estamos permanentemente hablando de las formas, eh, lo he dicho esta mañana en las claves, y no del fondo eh, de, los, de la cuestión. Y es verdad que en democracia la, la forma es importante. Eso es lo que nos distingue de otros regímenes políticos en los que se abordan las mismas cuestiones de fondo, pero eh, con un matiz importante que es el que no haya eh, rendición de cuentas ni organismos que velen y actúen de contrapeso eh, en esa división de poderes que permite llegar a, a soluciones más colectivas, mejor articuladas. ¿no? Yo creo que eso hay que recordarlo y, eh, y recordarlo constantemente, pero sobre todo los que además tienen una responsabilidad pública, empezando por el presidente de Gobierno, pero también seguido de, del jefe de la oposición y todos los que tengan una responsabilidad pública en general, incluidos eh, los representantes eh, de los otros poderes públicos en la medida de su responsabilidad, porque efectivamente eh, en el caso judicial eh, no se presentan a las elecciones y eso es precisamente una garantía de, de esa distancia necesaria y esa independencia que garantizaría su papel. Pero también me parece, me ha parecido muy sugerente, porque yo ya sé que Víctor La Puente es, es buena persona, eh, pero yo creo que no era ingenuidad lo que estaba expresando, sino la necesidad de confiar en aquellos en los que tienen, eh, los que tienen en sus manos el futuro de la sociedad en la que vivimos. Hay que confiar, porque si no hay confianza, no hay institución que valga. Y eso es lo que me parece que, que efectivamente es muy peligroso, porque según lo describía Cristina, ya digo que la hecho brillantemente, como suele hacerlo, y no es por peloteo, es que eh, estamos en una digitalización de la política y la digitalización se caracteriza por la desintermediación. Generamos un mundo paralelo, virtual, Así es. que conectamos con determinadas realidades físicas para que tengan una mayor credibilidad, pero vamos, que nos montamos la película, quiero decir, eh, y desintermediamos los canales tradicionales, que para muchas cosas están bien, pero para las democracias que se basan en las instituciones es cuando menos... Peligroso. Entonces, eh, creo que, que estamos jugando con, con fuego, estamos jugando con elementos que son eh, estructuradores y estamos yendo a planteamientos, como bien decías, de hiperliderazgo, en el que desintermediamos todas las instituciones para recabar con un tono muy personal, pero en el que no hace falta poner eh, sello en la carta para saber que quien está hablando es el presidente del gobierno. Igual que pasa, por cierto, en el caso eh, que se debate en este momento, que es una persona que es profesional y yo además tengo la suerte de haberla conocido me parece una persona eh, profesional pero no hace falta que ponga ningún membrete eh, su filiación eh, familiar lo sabe todo el mundo entonces es muy importante eh, serlo y parecerlo porque si no estamos dando carta vamos dando dando el beneplácito a determinados comportamientos que cuando menos están generando una inquietud en la sociedad. Sí, no es delito, sí. y yo creo que es verdad lo que estamos diciendo, pero para eso está la justicia, para eso está la justicia, y no la pongamos en el foco. Con Elena Pisonero, con Cristina Monge y con Víctor Lapuente, en el análisis de esta mañana, muy marcada por esa decisión del juez peinado y también por la reacción posterior en carta, que es de lo que estábamos hablando aquí en la mesa del abierto del presidente del gobierno y por incorporar todos los elementos sobre la mesa. Voy a saludar también a Mariela Rubio. Mariela, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, sastre. Con la reacción del Partido Popular, que dice que la imputación de la mujer del presidente del Gobierno es razón suficiente para exigir la dimisión del presidente del Gobierno. Sí, para el PP la citación de Begoña Gómez en esta cuenta electoral es un balón de oxígeno para una campaña que se les estaba torciendo. Admiten en Génova que las cosas no iban bien. Ahora quien se le ha reventado la campaña es a Pedro Sánchez, dicen en la dirección, donde ayer los dirigentes del partido salían en tromba a pedir que el presidente asuma responsabilidades políticas. Así lo hacían Feijós, Sempertellado y Gamarra. Que la esposa del presidente del gobierno sea imputada y citada no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente. Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial. Hoy podemos decir que, en terminología de Óscar Puente, Sánchez es el puto amo de la trama begoña. Porque los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no se van a amedrentar. Por cartas o cartitas. ¿Esa victoria del Partido Popular será también la respuesta de todos aquellos que estamos hartos? Hartos de tanta corrupción. En el cuartel general popular están seguros de que Sánchez va a usar el caso como revulsivo para tratar de movilizar a los suyos. Creen que quedó claro con la carta que escribió ayer, pero los populares se dicen convencidos de que el caso de Begoña Gómez va a beneficiar netamente al PP, porque el marco para lo que queda de campaña será la corrupción del gobierno y eso nos ayudará, aseguran, a agitar a los nuestros y a aglutinar el voto conservador. Mariela Gracias. A vosotros. Pues ahora sí que tenemos desplegados todos los elementos, la campaña marcada por esto con un evidente uso electoral de los partidos, con un juez que hace saber esta imputación a pocos días de la campaña y con Pedro Sánchez diciendo que a partir de ahora veremos una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista, reacción del presidente por carta en respuesta a la decisión del juez peinado Víctor. Pues bueno, eh, Mariela ha dicho que es un balón de oxígeno para el Partido Popular. Yo no sé si es de oxígeno o de dióxido de carbono, <laughs> claro, porque desde que está ahí claro. el caso Begoña, de, desde que el juez Peinado admitió a trámite la denuncia de Manos limpias la ventaja del PP con el PSOE se ha cortado, ¿no? Básicamente sí. de 5 a 3 puntos. Muy bien, no parece que les vaya. Pero bueno, es verdad que en comparación con otras meteduras de pata que van haciendo, pues quizás esto compensa, ¿no? Pero bueno, yo creo que había dos opciones de respuesta por parte del eh, presidente Sánchez: de menor a mayor preferencia personal mía. Primero, podría optado por el silencio y que hablen los tribunales, que me parecería sensato y respetando y, es, y siendo escrupuloso con el Estado de Derecho. Y la segunda, que creo que es la mejor, sería dar explicaciones con datos por parte del presidente o de Begoña Gómez. Y aquí pues se puede hacer un cronograma de qué ha pasado y, y qué eh, y, y, y por qué de cada paso, de cada decisión o de cada reunión o de cada o de cada firma que, que ha hecho. ¿no? Y aquí no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Lo que ha hecho Sánchez es, es atacar a, 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 en, con la carta, pasar al contraataque. Yo creo que el contraataque es la peor defensa en este caso, en la carta no habla de los de los contratos de las adjudicaciones, habla del ruido y la furia en las tertulias radiofónicas, como si nosotros fuéramos los, los los responsables de la situación y creo que en función de lo que sabemos, clar, claramente no hay nada la relación con Globalia, un marido presidente rescata a la empresa y esta se beneficia profesionalmente a la esposa, no existe nada admitido por la propia audiencia de Madrid, es una simple conjetura y en relación a las adjudicaciones a la empresa de Barrabés, los Indicios son tremendamente endebles. No existe relación personal entre Begoña Gómez y los adjudicatarios, los funcionarios, y, y no existe ningún tipo de presión moral eficiente por parte de Begoña, Gamaz, Begoña Gómez. No existe nada, por tanto, lo mejor sería explicarse, ¿eh? porque no hay responsabilidad penal. Tampoco parece que haya, porque mucha gente desde la derecha dice: Bueno, como no hay responsabilidad penal, sí que hay un problema ético por la firma de las cartas. Bueno, puede que no, puede que simplemente haya una falta de prudencia, sin mala intención y sin aprovechamiento ingir. Ingenuo, tan solo una cuestión de prudencia y no de ética o de mala fe por parte de la, de la esposa del presidente. Pero a mí me preocupan no tanto las consecuencias políticas, porque creo que ni a unos ni a otros les va a ir mal con esto, la verdad. A unos ya les van a mí las cartas, la ciudadanía, y a los otros las creaciones de comisiones de investigación en todas las cámaras legislativas del país, empezando por la Asamblea de Madrid. Sino para mí, las consecuencias negativas van a ser para las miles de personas cuyo trabajo consiste en España en honestamente convocar concursos públicos desde las administraciones mm. y las miles de personas que compiten por ellos desde las empresas y las organizaciones del tercer sector. Tanto entre los técnicos de la administración como entre los empleados de las empresas contratistas con la administración, todo el mundo tiembla con estos casos de corrupción, mm. o presuntos casos de corrupción, que no son corrupción, pero efectivamente, con estos escándalos, porque saben que tras un escándalo van a venir reformas que van a perjudicar y van a... A, a, a aumentar todavía más las trabas burocráticas que hacen casi imposible su trabajo. Por ejemplo, se van a eliminar las partes subjetivas, las valoraciones uh -huh. técnicas de las adjudicaciones y los concursos se convertirán en subastas al mejor postor, que eso da como consecuencia peor calidad del servicio, peor, peores adjudicaciones por parte de la administración pública, perdemos dinero todos con sí. eso uh -huh. y trampas gordas, gordas, que son las bajas temerarias que vemos eh, en, en muchos casos. Por tanto, yo creo que todo contratista, y son miles de personas o cientos de miles de personas en España que contratan con la administración pública y que su salario depende de eso, van a pagar el pato de este tipo de escándalos absolutamente superfluos. El efecto de la sospecha. Cristina. Es un es uno de los efectos colaterales fundamentales, esto que, que señala también Víctor ahora, ¿no? Y en cierta medida está pasando ya. Estamos viendo ya como muchos procedimientos de contratación pública eh, que tienen que contar, lógicamente, con, con el concurso de funcionarios que tienen que firmar expedientes, hacer contrataciones, etcétera. Existe ese temor dado Un temor que hace que se paralicen contrataciones, que, hace, que hacen que los procesos administrativos eh, sean mucho más, eh, más engorrosos, más difíciles y que además no sirve para eh, intentar generar mayor transparencia o una política más estable en, en cuanto a los criterios de, de buena contratación pública. Entonces, esto que dice Víctor me parece fundamental. Pero eh, quiero ir un poquito más atrás, ¿no? Porque estamos en un caso en el que, como, como venimos comentando todo el rato, ¿no? el informe de la Guardia Civil, la Audiencia de Madrid, no se ve indicio, es decir parece bastante evidente que no hay nada, ¿no? pero es que da igual que no haya nada. Y para mí, ese es uno de los, eh, de los elementos claves de la cuestión. Da igual que no haya nada, porque aquí lo que se está buscando, sobre todo, es levantar la sospecha. Sabemos que una campaña electoral consiste en movilizar a los tuyos e intentar que los otros se desmovilicen. Más en una campaña europea, es que sabemos que no se caracteriza precisamente por tener mucha participación. En la medida en que tú vayas generando dudas eh, y sospechas sobre, sobre el otro, y aquí el otro es eh, Pedro Sánchez por persona interpuesta, ¿no? por, por la persona de su mujer en este caso, eh, en esa medida piensas que estás desmovilizando. ¿Qué está intentando? hacer por otro lado el PSOE cuando genera esa carta? Pues básicamente eh, lo contrario, aprovechar, hacer una llave de yudo, ¿no? Y aprovechar esa fuerza, ese movimiento para eh, volverlo a su favor generando una reacción de, de los suyos. Pero aquí lo que, se está, lo que estamos viendo es una escenificación eh, de una bronca, de, ahí, ahí sí que hay una máquina del fango clarísima, más allá de que los hechos sean, sean ciertos o no. Has puesto, eh, Sastre, una serie de declaraciones de líderes del Partido Popular sí. de ayer, ¿no? Yo me quedé horrorizada cuando a primera hora de la tarde empecé a visitar Twitter y empecé a ver lo que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, estaba diciendo en sus, en sus en sus tweets, ¿no? Tono absolutamente amenazante. O sea, cosas como no diréis que no avise de Begoña y ahora queda el hermano. <coughs> Ojo que el muro está acorralado, aunque tengan al Constitucional y a la Fiscalía General. O sea, esto es minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, Fiscalía, Tribunal Constitucional, de qué tipo de dinámica estamos hablando. Entonces, de fondo, lo que hay es que no importa que la cosa sea cierta o no sea cierta, que hay indicios de que es absolutamente eh, irrelevante desde el punto de vista judicial, sino la duda que se genera. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, candidata del PSOE a las elecciones europeas del domingo. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo lleva la campaña? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, con muchas, con muchas ganas. Vamos a hablar de la campaña, también de Europa, pero entenderá que lo primero por lo que le pregunte sea esa carta que remitió ayer el presidente del Gobierno a la ciudadanía en respuesta o como reacción a la decisión que conocimos horas antes del juez Peinado, en la que, entre otras cosas, dice, asistiremos a una cuidada coreografía diseñada por la coalición de ultraderecha para condicionar las elecciones. El presidente habla de máquina del fango. ¿Usted cree que este juez en concreto actúa al dictado de esta supuesta coalición? Porque la reacción del presidente es a una decisión judicial. Yo creo que hay dos cosas muy sorprendentes que se saltan las pautas habituales. La costumbre no escrita, primero, de no tomar ninguna decisión en ningún juzgado ni tribunal que pueda interferir en una campaña electoral. Y la segunda es la recomendación del Supremo, de um, no hacer prosperar causas en función de noticias de prensa no contrastadas. De aquí el informe de la Guardia Civil, de la UCO y la, la, la información a la que hemos tenido acceso por los medios de comunicación. Pone de manifiesto que, como poco, es raro que se anuncie esto a cuatro días de las elecciones sin haber tomado todavía eh, palabra y testimonio a los testigos. En fin, que es, eh, que es sorprendente, sí. Pero ve un interés político del juez o un interés electoral. Yo lo que sí creo es que desgraciadamente la campaña electoral del Partido Popular, la campaña electoral de Vox es un poco distinto porque no tiene ningún pudor en decir muchas barbaridades que nos llevan más al odio que a la construcción en común. Pero la campaña del Partido Popular no ha sido una campaña basada en propuestas ni en programas, sino en cómo desacreditar al presidente del gobierno, cómo eh, normalizar esa irritación en las calles y cómo cuestionar todo y cada uno de los de los pasos que se que se, que se adoptan por parte de, del gobierno hasta el punto de que el director de comunicación de la presidenta de la comunidad de madrid hacía bromas augurando lo que iba a ocurrir al día siguiente la noche del lunes y ayer por la tarde se jactaba todo ufano de lo que había ocurrido o sea que en fin que es que es como digo Bastante lamentable, bastante desagradable, y a mi juicio se volverá en contra de, de quienes eh, piensan que esto es el, el centro de la atención de los ciudadanos en un momento en el que lo que tenemos que debatir es cómo resolvemos los problemas y no cómo enturbiamos o generamos dudas en las instituciones. Creo que creo que no nos lo merecemos, muy honestamente, pero no como Partido Socialista. Creo que la sociedad española no se merece esta campaña constante de, de, de cuestionamiento, de irritación, de polarización y de y de ruido para, para esconder la realidad, y es que ha habido un resultado electoral distinto al que pensaban. ¿no? Pero esa campaña usted la atribuye al Partido Popular y a Vox, o la atribuye también a una parte de la justicia en este país. Déjeme incidir en eso, porque la reacción por carta del presidente del Gobierno se produce después de una decisión judicial. Por eso le pregunto, ¿esa campaña, esa máquina del fango de la que habla el presidente del Gobierno, de la que habla el Gobierno, la atribuyen ustedes a la oposición o creen que hay una parte de la justicia de este país que participa de esa campaña y por eso Sánchez habla de coreografía de una coalición de la ultraderecha? Bueno, yo creo que las instituciones merecen respeto y todos los que formamos parte de las instituciones debemos cuidarlas y evidentemente las instituciones incluyen al Poder Judicial, un Poder Judicial que todavía... Tiene pendiente una renovación desde hace más de cinco años. Es decir, ha pasado un mandato completo. ¿Qué mensaje se manda cuando no se cuida esa renovación en la composición del Consejo General del Poder Judicial, cuando nos encontramos estas eh, decisiones que, que, como digo, contrastan con lo que viene siendo práctica habitual eh, hasta la fecha? Yo creo que. Um, yo creo que hay que ser un poco cuidadosos y respetuosos todos y, y obviamente eh, está por ver. Hay que hay que ser prudentes en el pronunciamiento de, de, de la valoración, en la valoración sobre qué es, qué es lo que hacen los jueces, los tribunales, pero es un poco llamativo. ¿Usted confía en la justicia en España? Yo confío en la justicia en España y obviamente hay cosas que me parecen más convincentes y cosas que me parecen menos. Hay cosas que hasta me parecen contradictorias. Una vez dicen una cosa y otra la contraria. Pero eso forma parte de la normalidad. Creo que por eso es muy importante la motivación, la argumentación, la explicación que nos permita entender por qué se interpreta el derecho en un sentido o en otro. Y en este caso, las noticias que tenemos hasta la fecha todavía dejan muchas lagunas sobre cómo se ha interpretado qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que está ocurriendo para que se tome una decisión así. ¿Y estas dudas o inquietud o estas decisiones llamativas de las que usted habla respecto al juez peinado le llevan a pensar que ese juez, a su juicio o a juicio del gobierno del Partido Socialista, podría estar prevaricando por esta decisión en vista de la reacción que, que hemos leído estas últimas horas? Hombre, me va permitir que sea extraordinariamente prudente al respecto. Lo que um, sí creo es que está siendo todo muy burdo, honestamente. Anoche en hora 25 le dijo la candidata de Sumar Estrella Galana Imar que en España no hay eh, separación de poderes. ¿Usted comparte ese criterio? No, creo que en España hay separación de poderes y creo que cada cual en el ejercicio de su responsabilidad, como de, como digo, como acabo de decir, tiene que ser eh, escrupuloso, cuidadoso, tiene que guiarse por la Constitución, por las normas. Todo es discutible. Creo que es bueno, que es sano, que se pueda discutir con argumentos y cada cual debe atenerse a lo que es el contexto, el marco normativo que indica cómo debemos funcionar y por eso ese tipo de, de malas prácticas en el congreso, ese tipo de, de intervenciones sorprendentes, difíciles de explicar esa carencia del funcionamiento normal de, de la justicia, el órgano de, de gobierno de los jueces con un retraso tan tan, tan exagerado eh, en la renovación de su, de su órgano de gobierno no son de lo más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, eh, tranquilizador. Creo, creo que no es bueno, honestamente. Me acaba de decir que confía en la justicia, que cree que sí hay separación de poderes en nuestra democracia. ¿A una decisión judicial se la responde con votos en las urnas? Yo creo que a un estado de ánimo y a una interpretación sobre cómo funcionan las cosas se le responde con votos, siempre se responde con votos. Creo que en democracia hay que responder con votos en las urnas y creo que en democracia hay que um, explicar con argumentos. ¿Por qué se propone una cosa u otra? Y me parece que lo que estamos viendo y el ataque, eh, el mensaje más importante que está saliendo de, de una muy buena parte de la ciudadanía, de esa ciudadanía progresista que se revela contra esta falta de aceptación del resultado legítimo de las elecciones generales del pasado mes de julio y la conformación de un gobierno respaldado mayoritariamente por el Congreso de los Diputados, se responde a las urnas, claro. Si usted cuando llegue a Europa le preguntan si hay low fare en España, ¿usted qué contestará en Europa? Yo diré que todo siempre es mejorable y que ciertamente hay cosas que, que hay que seguir mejorando en este país. Es usted la candidata del Partido Socialista y sin embargo da la sensación a veces que quien se presenta es Pedro Sánchez o que así se hará la, la lectura. ¿Estas elecciones son de alguna manera también un plebiscito sobre el presidente del gobierno? Mi impresión es que son un plebiscito sobre Núñez Feijóo. O sea que si las elecciones no las gana el PP habrá cambios en el PP, dice. Como ocurrió en, antes del verano, en el que, en, en el momento en el que se presumía que iba a haber una victoria arrolladora del Partido Popular y yo creo que se quedaron muy compungidos por la por la falta de una mayoría absoluta en el entre la derecha y la ultraderecha, y yo creo que este es uno de los grandes problemas, el no haber entendido que la alianza con la ultraderecha es algo que el resto de la sociedad democrática española no, no, no acaba de entender, de encajar, de preferir claramente, eh, ahora está cometiendo el mismo error. Pensaban que estaban a 10 puntos de diferencia, que iban a arrollar. Eh, de nuevo han, han coqueteado con la ultraderecha y, um, y está por ver qué es lo que ocurre. Pero yo creo que hay una muy buena parte de la sociedad española que sigue pensando que esa no es la Europa que quiere. No solamente no es la España que no ha querido, que fue lo que se resolvió antes del verano. Es que la pregunta ahora es qué Europa queremos. Y esa posibilidad de que sumen una ultraderecha ascendente con una derecha que coquetea con la ultraderecha es... Malo, es malo para el conjunto de la sociedad europea, para el proyecto europeo, para el alma europea de construcción de, de puentes, de convivencia, de, de ensanchamiento de derechos y libertades. No se reconoce al Partido Popular como ese partido demócrata cristiano convencido de que hay que tender puentes y construir Europa, sino que encontramos una, una normalización de una ultraderecha aparentemente buenas según su criterio, que lo que hace es recortar derechos, recortar prestaciones, recortar presupuestos, recortar Europa, levantar fronteras, levantar muros. Y yo creo que, que eso es lo que se está cuestionando, ¿no? Entonces, no, no la presidencia del gobierno de España, sino el modelo de Europa que queremos. No, que al hilo de su argumento iba a decirle que si es un plebiscito sobre Alberto Núñez Feijóo, como gane la noche electoral del domingo entonces gana el plebiscito Núñez -Fijó y lo pierde el Partido Socialista Bueno, yo creo que la aspiración era 10 puntos de diferencia ¿no? siempre estamos hablando de expectativas y me parece que 10 puntos de diferencia no va a tener, yo estoy convencida de que va a ganar el Partido Socialista, pero lo que está más claro que el agua a estas alturas de la campaña electoral es que esos 10 puntos con los que soñaban están muy lejos de poder convertirse en realidad afortunadamente yo confío en que haya una movilización masiva de ciudadanos de izquierdas, progresistas que entiendan que el privilegio, que el derecho de votar es algo que se debe ejercer para poder garantizar aquello que apreciamos más, que es democracia y, y construcción de futuro, y no quedarnos anclados pensando que, total, las cosas saldrán por sí solas. No salen por sí solas. Se necesita un compromiso, un mimo, un cuidado, una defensa del modelo que tenemos, que sigue siendo un modelo. Eh, um, es una rareza en el mundo. ¿no? El sueño europeo es el sueño de una gran parte del mundo, un sueño de, de estado del bienestar, de protección, de derechos, de libertades, de respeto a las instituciones que están siendo amenazadas abiertamente por una muy buena parte de esa familia ultraderecha y derecha que pretende precisamente hacer implosionar Europa desde dentro. Entonces, si usted en la noche del domingo, digamos que el PSOE queda segundo a una diferencia de cinco puntos del PP, por debajo del PP, ¿eso será un buen resultado? Bueno, yo estoy convencida de que vamos a ganar. Pero eso se decide no en las encuestas, sino en las urnas. Así que confío en que se movilice masivamente la gente que es demócrata, progresista, que quiere seguir apostando por nuestro, por nuestro estado del bienestar y nuestra convivencia. Y sobre eso veremos, veremos y analizaremos. El domingo más noticias. En conversación con Teresa Rivera, la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas y también vicepresidenta tercera del Gobierno. Bueno, vicepresidenta tercera del Gobierno, ¿hasta cuándo, por cierto? Bueno, pues eh, la idea es eh, que la siguiente etapa sea una etapa de defensa cerrada de los intereses españoles y de los españoles, de la democracia, del progreso, de mirar al futuro, de reforma y renovación, actualización de nuestro sistema productivo y garantía de una más y mejor justicia social desde la Comisión Europea, pero, pero vamos a ver, todavía pero eso es todavía anticipar no... exactamente. Yo creo que lo sería muy bueno que esto se cerrara cuanto antes. Ahora, en función de de cuál sea el resultado electoral, mm. será más fácil o menos fácil poder Contar con ese consenso entre las distintas familias políticas europeas para que um, se presente los, los nombres de quienes pueden desempeñar eh, el liderazgo en las distintas instituciones. Empezando por quién va a ser presidente o presidenta de la Comisión. Y eso tiene que ser respaldado por el Parlamento Europeo. Ojalá los resultados sean contundentes, claros europeístas, no anti-europeístas o antidemocracias, sino europeístas y esa persona pueda eh, pasar por el examen del Parlamento Europeo antes del verano, en el mes de julio, porque yo creo que está el mundo suficientemente complicado como para que cuanto antes haya certidumbre sobre quienes están al frente de las instituciones y su compromiso con Europa, eh, podamos considerar que es, eh, que es mejor. Es un, me interesa mucho que expliquemos bien eso, eh, señora Rivera, porque es un proceso muy complejo pero que creo que tiene muchísimo interés. A partir de ahora, una vez se vote, son los gobiernos los que designan a sus candidatos para ocupar un puesto en el Colegio de Comisarios, es decir, a ser los ministros europeos, digamos. Y, y ha dicho el gobierno que usted es su candidata para ser comisaria europea. Ocurre que esta es una decisión que se toma después de una negociación entre países y que luego valida, en su caso, y si sí lo considera el Parlamento Europeo, que es lo que votamos los ciudadanos. Es muy interesante ese proceso porque... Es muy complejo, implica mucha llamada de teléfono, mucho despacho, mucha negociación de los gobiernos, pero usted se puede convertir en comisaria de una comisión que, fruto de la negociación entre los gobiernos, tenga también comisarios, y eso es lo que le quiero preguntar de la extrema derecha, que es lo que está diciendo, en este caso, partidos que son socios, pero a la vez son oposición, eh, como sumar y podemos. Puede darse esa circunstancia de que usted acabe convirtiéndose, si es validado por el Parlamento y si da ese fruto la negociación, en comisaria de una comisión que tenga otros representantes de partidos de la familia de la extrema derecha? He oído esos comentarios y la verdad es decir me han sorprendido. Creo que a lo mejor ponen de manifiesto que no hay un entendimiento claro por parte de estas candidatas sobre cómo funcionan las instituciones europeas. Aquí en el Parlamento español también tenemos diputados de la extrema derecha y al revés, nos pertrechamos para defender el Estado democrático las libertades, los derechos los partidos más a la izquierda no renuncian a sus escaños porque haya diputados de extrema derecha lo mismo ocurre en el Parlamento Europeo lo mismo ocurre hoy en el Consejo cuando los gobiernos nos reunimos, yo tengo colegas en el Consejo de Energía, en el Consejo de Medio Ambiente, que proceden de gobiernos donde la derecha y la ultraderecha gobiernan, y al revés, yo me considero una persona eh, no solamente extraordinariamente comprometida, sino peleona en la defensa de los principios, de los derechos, del interés de los españoles, que coincide en muchos casos con el interés de los europeos o en cómo construir consensos para que puedan llegar a coincidir. Y creo que es lo que toca, honestamente. ¿Qué va a hacer España? ¿Renunciar a participar en los consejos de... URE? La Unión Europea? ¿Renunciar a tener un representante en el Colegio de Comisarios? ¿Renunciar a todos los escaños que no sean de, dere de derecha o ultraderecha en el Parlamento Europeo? Al contrario, hay que defender, poner pie en pared, explicar, convencer, sea cual sea la configuración de ese Colegio de Comisarios. Sí pienso que hay algo que también es muy importante. A mí. Esta idea que tuvo el presidente Pedro Sánchez, que ya lo hizo con, con Josep Borrell en las elecciones anteriores, es de decir, yo quiero que la idea que proyecte sobre cómo construir Europa esté representada por la persona que considero que va a defender eh, Europa en el Colegio de Comisarios. En la ocasión anterior con Josep Borrell, en esta ocasión conmigo, como cabezas de lista, que es el modo en el que los eh, votantes pueden, pueden expresar sus, sus preferencias. Esto no es mi habitual. Lo normal es que no sepamos quiénes van a ser los candidatos de los gobiernos a formar parte de la de la Comisión. Y creo que, que lo que se quiere mostrar es precisamente eso, la convicción, el compromiso de dar la batalla por los valores democráticos, por la convivencia, por más derechos, más libertades, por la construcción de una agenda económica y de reducción de desigualdades sobre la base de la combinación correcta de la agenda verde con la agenda social. En el fondo, los problemas no desaparecen porque no nos gusten. No podemos tolerar un negacionismo que dice no existe el problema o niego las soluciones. Al contrario, habrá que dar las batallas con honestidad y transparencia. Pero ¿qué ocurre? Imagínese que usted se acaba convirtiendo en comisaria de energía y tiene otra comisaria u otro comisario, que es de una familia política de la, de la extrema derecha, negacionista. ¿Cómo se puede implantar una política que vaya en el sentido en el que usted propugna? Si tiene en el mismo colegio de comisarios compañera en el gobierno europeo, digamos, a una persona que, puesta, que piensa exactamente lo, lo contrario. Bueno, esto ya lo he tenido en el Consejo de Energía y en el Consejo de Medio Ambiente. Y la verdad, creo que hay muy pocas batallas que yo haya perdido. Al contrario, me parece que con todas las herramientas que nos da la democracia, debemos seguir luchando por más democracia y debemos seguir explicando por qué ese negacionismo o esa voluntad de excluir o esa xenofobia no es la solución a los problemas. Negar los problemas jamás ha sido una buena receta para resolverlos. Por tanto, al revés, yo creo que lo que se pretende mostrar es que... Tengo el inmenso privilegio, el inmenso honor de defender una candidatura comprometida y peleona con aquello que sabemos que va a ser importante, cómo afrontar los grandes desafíos en el mundo. Estamos llenos de problemas en el mundo en este momento, de violencia y conflictos como nunca desde hace mucho tiempo, cuestionándose el orden internacional basado en reglas, los derechos humanos, pero también la manera en la que pueden ganar espacio las democracias, las libertades. Yo creo que hay una tentación de desestabilizar esas democracias a través de la desinformación en redes, esos modelos autocráticos que se dicen ser mucho más eficaces en, en, en la resolución de los problemas, pero que generan muchos más problemas de convivencia con el, con el tiempo. Así que yo diría que al contrario, que es una buena cosa el poder contar con personas, ojalá tenga otros muchos compañeros en el Colegio de Comisarios tan convencidos, tan comprometidos, tan europeos, como, como yo misma me siento. Hemos vuelto a ver estos días protestas de agricultores. Europa ha corrido mucho en esa implantación de la Agenda Verde, como dicen algunos de los trabajadores o colectivos que representan a trabajadores del campo. Yo creo que, desgraciadamente, los datos observados, no las proyecciones, los datos observados sobre cómo está evolucionando eh, el sistema climático o la pérdida de la biodiversidad o la eh, desertificación, o el incremento de la contaminación, y hoy es muy buen día para recordarlo porque es el Día Mundial del Medio Ambiente y el lema es Nuestras tierras, nuestro futuro. Vamos demasiado despacio. Otra cosa distinta es, y aquí sí que siento total complicidad y total apoyo por, por aquellos agricultores, sobre todo los titulares de pequeñas explotaciones eh, agrarias, que para poder garantizar que las cosas funcionan hoy y pueden funcionar para sus hijos, puede seguir habiendo una actividad agraria y una seguridad alimentaria en nuestro territorio, necesitamos no solamente pensar en cuáles son las reglas, las mejores prácticas que nos puedan decir los agrónomos, sino también acompañar a las personas. Esto de cambiar eh, um, eh, prácticas agrarias, cambiar la manera en la que cuidamos la tierra, eh, sustituir esa defensa de productividad por encima de todo por un equilibrio en el que se retribuya también uh -huh. ese papel de equilibrio, rellenar burocracias y papeles o pensar la manera en la que eh, se eh, es, externalizan ese mismo tipo de reglas a los países que tienen interés en participar en el mercado europeo merece no solamente toda la confianza, sino merece todo el diálogo. Y a mí me consta que mi compañero, el ministro Luis Planas, mantiene un diálogo muy fluido con los agricultores. También deben hacerlo las comunidades autónomas que están en condiciones de ejercer sus responsabilidades en materia de agricultura acompañando a las personas. También lo debe hacer Bruselas. Reforzar ese diálogo me parece capital. Negar los problemas ambientales o decir que retrasamos la solución, creo que es muy pernicioso. El problema de los agricultores españoles es la sequía. Por tanto, ¿cómo vamos a dejar de invertir en una agenda verde que proporcione seguridad hídrica a los agricultores? Sería horrible. Yo creo que además de eso habrá que pensar qué ocurre con el relevo generacional o con las condiciones de vida del campo, ¿no? Del análisis del escenario político al que nos abocan los sondeos y que predicen ese auge en la extrema derecha. ¿Usted qué explicación le da a ese auge de la extrema derecha? ¿Qué han hecho mal las um, las socialdemocracias o, las, eh, o la democracia cristiana en Europa para que vayamos a un escenario en el que, bueno, y ocurre también, los sondeos dicen que Vox de sacar cuatro diputados pues sacar ocho o siete este próximo domingo? ¿Qué bueno, ha fallado creo... desde, este, desde el punto de vista de sí. las políticas que se han implementado hasta ahora? Yo creo que hay varias cosas. Primero, la solución a la crisis anterior, esos hombres de negro con tijeras y con una especie de, de moralina hacia el sur de Europa ha sido una máquina de fabricar populismo. La gente sintió que las instituciones le fallaban, que el Estado le fallaba, que estaba abandonado por todo. Yo creo que eso es malo. Hay un voto que no necesariamente eh, se vincula a postulados más conservadores, pero sí a la indignación de pensar que el sistema se olvida de ellos. Esa es una primera reflexión. La segunda es que yo creo que están cambiando demasiadas cosas demasiado rápido. Y eso no es algo que se pueda evitar. Antes hablaba del, del cambio climático. Es obvio, está cambiando rapidísimo. Y esto no va a esperar porque haya elecciones o porque nos vaya mal o porque. o porque al Partido Popular no le convenga en este momento el cambio climático. Pues claro, no nos conviene a ninguno. Pero hay que afrontarlo de frente, hay que pensar cómo, cómo tomamos las decisiones para que, de alguna manera, en la transformación de nuestro modelo productivo tengamos en cuenta primero a las personas, cómo les puede afectar en su empleo, en el consumo, en la garantía de servicios básicos, pero además generando oportunidades de nuevo empleo, de nueva industria. Yo creo que esto es importantísimo. Si no hay una combinación correcta entre las preocupaciones sociales, la justicia social y los programas de cambio, la gente se siente abandonada. Y creo que ahí hay mucho camino que hacer. Y me parece que esa receta de más recortes, menos presupuesto, eh, más cada cual que se las apañe, es malo. Por eso es... Una de las cosas, a mi juicio, más perniciosas, yo creo que cuando oímos esos mensajes populistas de quienes dicen defender a los agricultores o a las personas sin recursos, pero simultáneamente en sus programas lo que dicen es menos Estado, menos servicios, más recortes, eh, menos libertad, están... En realidad, yendo directamente en contra de su posibilidad de, de futuro y de, y de mejora. Creo que se necesita mucha pedagogía, pero sobre todo, sobre todo, mucha humildad en ese modo de escucha mm. y en esa integración de las preocupaciones sociales. Dos últimas preguntas: ¿usted observa diferencias entre Meloni y Vox? La verdad que no. Creo que uh, Meloni quizá eh, tiene, porque está ejerciendo una responsabilidad institucional un tanto más de sentido institucional que la que está demostrando Vox allí donde está presente las instituciones yo oigo cosas de Vox y veo cosas de Vox en las instituciones terribles ahora bien cuando uno repasa qué es lo que ha hecho Meloni más allá de que va a Bruselas y aparentemente pues es una señora correcta se da cuenta de que anima a las coacciones en las clínicas abortistas, eliminando las limitaciones y las prohibiciones de ese tipo de coacciones, elimina las partidas presupuestarias destinadas a acompañar a las asociaciones que apoyan a los emigrantes o, que, o, a, las, o a las personas más vulnerables del conjunto de la sociedad. Vemos como tiene un discurso extraordinariamente racista, extraordinariamente xenófobo, eh, limita, que creo, creo que es de las cosas más crueles que hemos visto, limita la posibilidad de inscribir en el registro civil a los hijos de parejas homosexuales. Creo que eso es extraordinariamente cruel. Huérfano oficial por manía a, la, a las personas LGTBI, es decir, por homofobia. Yo creo que eso es horrible. Eh, y eso para mí no es una ultraderecha buena. Eh, Vox aquí ejerce eh, el mismo papel con las mismas. Eh, proclamas, las mismas soflamas, eh, sin haber sido contrastado en el espacio europeo, que es lo que podría hacer, pero es la única diferencia y espero que no llegue a tener ocasión de poder defender en el ámbito europeo esas, eh, esas eh, proclamas. Señora Rivera, ¿mantiene que lo que comete Israel sobre el pueblo de Gaza es un genocidio? Mantengo que, um, obviamente, eso es algo que deben determinar los tribunales, que el Tribunal Penal Internacional, que el Tribunal Internacional de Justicia. Está avanzando en una dirección que apunta a, a, a algo tan doloroso como eso. Mantengo también que eh, desde el punto de vista personal me produce escalofríos, indignación ver cómo se bombardea la población civil indefensa y hay más de 35.000 muertos, una inmensa mayoría mujeres y menores de edad. Mantengo que eso es... Eh, o, eh, el objetivo es un, 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 un pueblo, que es el pueblo palestino, y por tanto eh, se, le, se le parece mucho. Y mantengo también que hay que pensar siempre en cómo construir los puentes para dar una oportunidad a la paz y a la convivencia. Y por eso eh, creo que... Um, que está esta, este inicio de recuperación que representa eh, la solución de los dos estados proclamada por Naciones Unidas o propiciada, perdón, por Naciones Unidas, proclamado con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España, por cierto, con el voto en contra del Partido Popular ayer. O sea que también lamento profundamente. Eh, está ganando peso, Eslovenia se ha sumado, eh, Biden está buscando también otras, otras soluciones. Creo, creo honestamente que es de las cosas más vergonzosas que estamos, que estamos viendo. Vicepresidenta tercera y candidata del PSOE en las elecciones del domingo. Suerte, Teresa Rivera. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Han estado aquí tomando apuntes Elena pisenero Cristina Monge e intuyo que Víctor Lapuente también en Suecia escuchando las declaraciones de la candidata socialista que nos ha dejado una reflexión interesante sobre el clima, sobre la ultraderecha en Europa que quiero retomar al final, ahora y como quiera que le debía a la vez todavía a Elena pisenero en el asunto que nos centraba el debate y también por donde hemos empezado la conversación la entrevista, vaya, con, con Teresa Rivera Elena, a partir de esas consideraciones que ella mantiene sobre que le parece llamativo este movimiento del juez peinado respecto a la mujer del presidente del gobierno. Es que se me, se me agolpan las ideas acumula la plancha porque ha habido además me he sentado en la silla en la que estaba la vicepresidenta y me siento ya investida de, de futuro que es el que deseo, el que le deseo le he dicho, digo, ah, pues que con las no preguntas sé si votarte ti, ¿eh? se lo he dicho, vamos a contar lo que decimos fuera de antena Es verdad, no, eso le eh, has, dicho, eso digo, has Teresa, dicho No sé estoy si estoy votarte, estoy estoy porque es verdad que ha he hecho un discurso, yo voy a plantearlo así y luego te contesto sí, el tema de la carta que sí, era sí. importante que eh, ha sido una entrevista muy interesante, José Luis. Yo creo que realmente hemos ido a cuestiones que, que son de fondo muy relevantes. Eh, de lo que es nuestro marco eh, natural y deseable, natural geográficamente, pero deseable desde un punto de vista de proyecto de sociedad, eh, para nuestro caso, el eh, de España, que no puede ser otro que el de Europa, y eh, en esa reivindicación de los principales valores que, que, que inspiran el proyecto europeo, que efectivamente es un éxito a nivel global, pero tenemos que creérnoslo y trabajar por ello. Y por eso creo que lo he dicho sinceramente, si no fuera porque luego hay contradicciones entre lo que defiende para Europa y lo que hace en España ¿vale? es decir, eh, hablar de que tenemos que tender puentes y hay mucho puente en este gobierno pero al final se dinamita el centro eh, pues no se compadece con lo que necesitamos hacer en Europa ¿no? pero eh, comparto totalmente ese enfoque de necesidad de transformar y de recuperar el centro que es donde se avanza al final en los proyectos sociales y no en las extremos eh, y en ese populismo que mencionaba, eh, pero que a veces eh, del que adolecen determinados gobiernos, incluido el nuestro. Entonces eh, volviendo al, al tema de la carta, sí. eh, hay un, una cuestión muy importante que ha mencionado la, la vicepresidenta, es alegar o aludir a una regla no escrita por el cual la justicia no puede intervenir en campaña. Bueno, no. No sé si es una regla no escrita. Lo que existe es independencia de poderes y tendrá que hacer su proceso con independencia de lo que hemos comentado. Pero sí que hay una ley que es la electoral que impide utilizar las instituciones para hacer campaña y no hace falta que cuente más. Pero eh, sí que me parece relevante el enfoque que ha hecho sobre el, el plebiscito. ¿no? Yo creo que los plebiscitos son malos en democracia. Eh, bueno, habrá referéndums o podemos hacer votaciones, pero no plebiscitos y menos personales. ¿no? Es verdad que eh, Núñez Fejo eh, lo ha planteado bastante así, son ele estrategias electorales, pero yo creo que el presidente con, con su eh, política epistolar... Eh, y utilizando lo que hemos dicho de la disrupción digital, actúa más como un influencer, buscando followers, seguidores, que eh, apelando al victimismo y a las emociones, eh, moviliza bajas pasiones para conseguir más seguidores con independencia de para qué. Y creo que eso, ese conmigo contra mí, ese plebiscito que están planteando ambos, no es bueno para el conjunto de la sociedad española. Víctor. A mí me ha gustado mucho la, la candidata a las elecciones y las reflexiones de la ministra, pues quizás me han gustado menos, ¿no? En línea con lo que comenta Elena. Yo creo que hay una regla no escrita, eh, pero también es cuestionable, como decía Elena, sobre si los jueces deben abstenerse de tomar decisiones. Yo no sé si se aplica también a jueces de instrucción o simplemente a instancias superiores, que yo creo que es para, para lo que la regla está no escrita, estaba no escrita en algún sitio, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eh, Teresa Rivera ha dicho pues que la democracia es explicar con argumentos y entonces yo creo que esto es lo que nos falta, que se explique con argumentos qué es lo que ha pasado, ¿no? Dicho esto, yo creo que ha hecho una muy buenas propuestas en, en cuestiones de fondo que nos interesan a todos y que nos importan a todos porque el domingo sí. nos jugamos todo lo que les preocupa en estos momentos a los oyentes que nos están escuchando, la inflación, la competitividad, el cambio climático, la crisis demográfica, amenazas a la seguridad ciudadana, terrorismo, crimen organizado, pero también la seguridad alimentaria, como ha dicho, ¿no? Y yo creo que ha sido eh, pues yo creo que, que valiente defendiendo estas esta proyección que tienen los socialdemócratas y al mismo tiempo yo creo que el partido popular y el partido socialista tienen una campaña complicada porque se sí. tiran los trastos en la cabeza en España pero sí. colaboran en Europa y hay un núcleo duro de centro formado por los liberales por el partido popular europeo de von der Leyen y por los socialdemócratas que tienen diferencias prácticamente de matiz en casi todo por ejemplo con china nos vamos a alinear un poquito más con Estados Unidos o tenemos una posición independiente eh, ni tan siquiera en la mutualización de la deuda o en otros riesgos colectivos como las vacunas está claro que todos los de derechas quieran menos Europa y todos los de izquierda quieran más Europa, más bien casi el contrario porque Von der siendo de derechas quería que las vacunas contra la COVID fueran, eh, fueran eh, distribuidas por la, por la Comisión Europea, es decir, yo creo que hay matices, hay diferencias y yo creo que es importante tener en cuenta no y a mí lo que me preocupa fundamentalmente de estas elecciones obviamente es la subida de la extrema derecha que puede ser primera fuerza en muchos países, Países Bajos Italia, Francia y que sobre todo va a ser primera fuerza entre los jóvenes uno de cada cinco en Alemania seguramente van a optar por la alternativa por Alemania uno de cada cuatro en Rumanía uno de cada tres en Francia es decir en rincones muy dispares del, conti del continente ¿no? yo creo que era que la, que la candidata socialista ha dicho una cosa muy importante ¿no? y esta especie de de que los, bueno, los jóvenes creen que las cosas van muy, muy rápido. Y creo que la extrema derecha, desgraciadamente, ha captado bien el ánimo de la juventud. Desde los años 70 o 80, sí. los jóvenes en Europa en general tenían lo que podemos llamar valores posmateriales. Valores posmaterialistas más que sus padres. Es uh -huh. decir, no se preocupaban tanto del trabajo como del planeta, etcétera, ¿no? Y, y, y de las libertades democráticas, no tanto de las cosas, digamos, del, del comer. Pero ahora los eh, jóvenes. Se, se ve un cambio fundamental, sobre todo en Alemania, que es donde está más estudiado, pero también en los países nórdicos y seguramente en España los jóvenes se preocupan más por lo que los expertos llaman los varoles materiales no o las cosas del comer, o en inglés bread and butter, mm. y la economía la inflación, el paro, y este tipo de cuestiones que hacen que la generación joven sea más pesimista, hace que también sean pues, eh, atraídos por los, eh, por los partidos de extrema derecha que, repito, están uh -huh. creciendo en todos los países y por tanto no se deben solo a cuestiones puntuales de de cada, de cada lugar, ¿no? La amnistía en España o sí. la inmigración en Dinamarca. Monje. Yo creo que la semana que viene, además de intentar analizar bien los resultados electorales, sean los que sean, que de momento estamos hablando sobre encuestas, vamos a esperar que se abran las urnas. Tendremos también que, que esforzarnos en entender fenómenos como los que Víctor describe ahora, ¿no? Si se confirman esas cifras que estaban dando o con los matices que sean, ver el porqué o sea, a mí yo creo que estamos ya en un momento en el que empieza a ser urgente, muy urgente el entender el por qué y podemos tener intuiciones y empieza a haber ya estudios de evidencia empírica bastante rigurosa que nos da pistas de por qué eh, esos jóvenes en estos momentos pueden estar optando por fuerzas de, de ultraderecha y eso probablemente es lo más urgente que tenemos que hacer la, la próxima semana y lo más importante ¿no? en este caso coinciden las dos cosas pero volviendo al debate de antes eh, fijaros, yo creo que estamos siendo víctimas de aquello de los que nos quejamos ¿no? mm. todos, nosotros, los cuatro eh, nos hemos, o, no, o sea oído y me he oído a mí misma durante estos 15 días quejarnos de eh, no estamos teniendo una campaña europea una vez más. ¿no? La campaña europea está, vuelve a ser contaminada una vez más y en un país más, que en esto tampoco España es diferente, con cuestiones que tienen que ver con la política doméstica. ¿no? Y, y es inevitable probablemente que sea así, pero no conseguimos hacer llegar la importancia de la política europea con toda su complejidad, pero sobre todo en clave de futuro. Decía Víctor Ojo que Europa se ha construido sobre un consenso bastante importante sobre la dos familias liberales y socialdemócratas. El problema es si esto va a seguir siendo así o no. Porque estamos viendo en estos momentos a un Partido Popular, por ejemplo, aliado con Meloni, que dice que no le importa eh, aliarse con ella, eh, con una persona que mantiene, lo comentaba la vicepresidenta, que mantiene un discurso directamente racista y xenófobo con la inmigración. Hablo de Meloni, ¿no? O que, bueno, pues eh, mantiene la posición que tiene todo lo que, todo lo que se ha dicho antes, ¿no? Con el tema de los abortos, con el tema de las parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Eso ya no forma parte del consenso europeo que han ido forjando entre liberales y socialdemócratas. Por lo tanto, yo creo que ese consenso, lo que está en Peligro, y a mí me gustaría, y todavía quedan días, quedan poquitos, pero quedan días, me gustaría. Que esta campaña sirviera para confrontar los modelos de Europa que cada cual propone. Sobre los modelos de Europa y algo que hemos hablado también al final de la entrevista con eh, Teresa Rivera, ella misma decía que hoy es el Día del Medio Ambiente. Y por cierto, déjenme de recordarles que pueden escuchar el segundo episodio de Claro que se puede, un podcast de la Ser, de Ser Podcast, que busca soluciones a los efectos del cambio climático para ahondar en la transición ecológica. Es muy interesante, verán, al hilo de esto que comentaba Monje porque en este segundo episodio podrán escuchar cómo reducir el consumo de energía en casa y cómo. Cómo vivir en un entorno más eficiente que nos ayude a pagar menos a final de mes tiene una gran relevancia. Yo pagaba 300 euros de calefacción y desde que se ha hecho la obra, el recibo más grande que he pagado cuando la filomena, 58. La rehabilitación al final es ponerle un abrigo a los edificios que permitan que no salga ni el frío ni el calor cuando no nos interese que ocurra eso. No hay muchos casos como el del barrio del Casitas, donde es un vecino que se alza con el liderazgo del barrio y que transforma un problema en una oportunidad oportunidad y no es que rehabilite el barrio, es que lo renueva. El cambio que está dando el barrio es absolutamente radical. Hemos convertido con las obras edificios de Algunos de los testimonios que podrán escuchar en, ¿eh? le recuerdo el título, claro que se puede, una producción de Ser Podcast que presenta, oh, Cristina Monge, qué casualidad. No, pero me, me sirve mucho que contemos esto y precisamente en un día como hoy, al hilo de las reflexiones que teníamos sobre la mesa, para explicar justo... Esto explica esto que tú estabas eh, exponiendo ahora, cómo aquellos pequeños gestos, como aquellas decisiones que también tomamos nosotros o que toman sobre nosotros, la política energética y demás, pues tiene un impacto en la vida diaria que es sobre lo que vamos a votar también este domingo. Votamos sobre eso y, bueno, yo tengo que decirte, Sase, que este proyecto es un, una idea que me hace muchísima ilusión porque demuestra que claro que se pueden hacer cosas y claro que hay gente que está haciendo cosas sí. ya. En este capítulo conocemos el caso de Orcasitas, de rehabilitación de edificios y otros casos también eh, que demuestran que frente a ciertas visiones deterministas, ¿no?, que dicen que ya no hay nada que hacer contra el cambio climático, la ciencia nos está diciendo... Que estamos todavía a tiempo de parar las peores consecuencias de la crisis climática. ¿Y cómo? Pues mira, hay que actuar en muchos frentes. Hay que pedir políticas públicas ambiciosas, lo decía la vicepresidenta, y allí Europa efectivamente es fundamental. Gran parte de las políticas climáticas que hacen los Estados miembros proceden de decisiones europeas, de ahí la importancia. Hay que pedir a las empresas también que desarrollen la tecnología y que desarrollen los proyectos de acuerdo con esos criterios de, de sostenibilidad. Y hay que pedir a las sociedades, primero, que entiendan un proceso, y ahí tenemos que esforzarnos todos mucho, ¿no? En ser capaces de explicar un proceso que es complejo, como el de la transición ecológica, y que cada uno asumamos efectivamente esa parte de responsabilidad. Que es distinta, porque no tiene la misma responsabilidad una ciudadana individual que un gobierno, que una gran empresa. Pero eh, la responsabilidad, aunque es diferente, aunque es asimétrica, necesita de que todos estemos apoyando en ella. ¿no? Y hay gente que ya está haciendo cosas. Fíjate que en este podcast hablamos de rehabilitación de edificios, ahorrando energía, ahorrando dinero y reduciendo emisiones de CO2. Pero la semana pasada estábamos hablando de algo que parece una entelequia y que está pasando y es gente que está llegando a acuerdos en territorios muy complejos, como por ejemplo el caso de Doñana, sobre cómo gestionar el agua con criterios de sostenibilidad y llegando a acuerdos entre entre personas del ámbito ambientalista, académicos, agricultores, pequeños ayuntamientos, grandes ayuntamientos. Es decir, se están haciendo cosas que ayudan a avanzar. ¿Es suficiente? No. Hay que hacer mucho más, con más rapidez y con más ambición. Pero se está en una línea donde efectivamente se demuestra que claro que se puede. ¿Ves, Pisonero? ¿Quién te va a decir que vas a acabar la mañana apuntando claro que se puede entre tu lista de lo, las cosas bueno, que tienes yo que escuchar? Bueno, espero que me hagas un podcast en verano y hagamos duets. ¿no? Bueno, hombre, claro que Voy a hablar con Maldonado y si <laughs> tiene la agenda mal... No pensaba hago un... a venir a hablar yo de mi libro, pero... Yo voy a dar las gracias y a desear una buena semana a Víctor Lapuente, a Elena Pisonero y a Cristina Monge. Que ustedes lo pasen gracias, bien. Un abrazo. Adiós. Adiós, buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER un Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La Radio.